Volví. Luego de que me di unas deliciosas vacaciones con mis mejores amigos, luego de mucho trabajo, de un descanso, me quise tomar 1, 2 semanas como para... Porque algunas cosas no salieron como yo quería que salieran. Y de eso vamos a hablar. Hello, Amis. It's me, Michelle Abigail. Bienvenidos a mi canal, un espacio creado para conectar con las diferentes formas del arte y con nuestro niño o niña interior. Y este es un nuevo video de jardinería. Ay, Amis. Amis. La verdad, ya pasó, gracias a Dios, ya sucedió lo que tenía que suceder ayer, que me tenía como un poquito, como desmotivada, por así decirlo. Resulta de que ya yo hace 4 semanas, casi 4 semanas, cumplo las 4 semanas en 3 días, o sea, casi 4 semanas. Estuve esperando dos paquetes. Resulta, acontece y sucede que yo estoy iniciando mi colección de coronas de Cristo. Estaba muy motivada, compré unas coronas de Cristo, compré unas coronas de Cristo, yo compré unas coronas de Cristo espectaculares. Y me las han enviado por Interrapidísimo. Listo. A los 2 días hice el intercambio con Angie, que este video es para hablar de este intercambio. Y ella me envió el paquete, yo le envié el mío también por Interrapidísimo. Allá le llegó al otro día y a mí no me llegó. Amis, tengo para decirte que al día de hoy ya han pasado, como te digo, casi 4 semanas y apenas el día de ayer me llegó la cajita de Angie. Las coronas de Cristo no me han llegado. La verdad, a mí me dio frustración, desmotivación. De todo, porque yo tenía planeado hacer esos videos hace mucho tiempo, con mucha anterioridad. Y además porque, sea, como que todo se sale de tus manos. Como que tienes algo planeado, no resulta. Me tenía estresada que eran los videos que yo quería subir hace mucho rato. Aparte de eso, pensar en que las suculentas tanto tiempo en una caja, lo mismo las coronas de Cristo en este momento. Las coronas de Cristo no han llegado y sigo pensando si esas coronas aún están vivas. Y yo quería mostrar y compartir esos videos con ustedes y aparte de eso, seguir con mi colección. Amis, ya es la segunda vez que me pasa con Interrapidísimo en esta dirección. Ustedes saben que yo vine a vivir a esta dirección hace aproximadamente un año. Entonces he tenido como esta dificultad. La dirección no es lejos, es en Medellín, solamente que está ubicada muy arriba. Y siempre que yo me metía a mirar los números de guía en Interrapidísimo, me aparecía como que la dirección estaba incorrecta, pero ni siquiera me marcaban para confirmar la dirección o para ubicarse. Entonces yo me comuniqué con Interrapidísimo, primero por la página. Ellos me dijeron como que ya me lo iban a enviar, que ya me lo iban a enviar. Me pidieron unos datos absurdos, que para agilizar el proceso de envío tenía que decir yo cómo estaba empacada la caja, que qué características tenía la caja, que cómo estaba rotulada, que de qué tamaño era. Y yo les decía, pues para mí es muy difícil saber esta información porque yo no soy la que envía el paquete, yo soy la que recibe. Ay, no, que por favor me comunicara con la persona que me enviara para que me pasara esa información, que no sé qué. O sea, me pareció como muy absurda la información que me están pidiendo para enviarme en el paquete. Y después de que yo les entré a hablar por la página, me empezaron a llegar mensajes de que me iba a llegar el paquete ese día,
y por la noche me llegaba otro mensaje de que por tráfico no llegaban los paquetes. Igual yo les voy a estar dejando por acá pues como la captura de los mensajes para que vean que es válida la información. Amis, y pues 4 semanas y no llegó los paquetes. Les hablé hasta por el Instagram. Les llegué a comentar en el perfil de Instagram. Por favor, no sé por qué no llegan los paquetes. Me eliminaron los comentarios del perfil. Entonces, les hablé al interno. Ay, Amis, estoy sacando todo. Estoy sacando todo porque estaba como muy cargadita de aguantarme todas estas cosas. Les hablé al interno y me daban la misma información que me daban por la página. Entonces, al último me dio hasta rabia, creo que fui hasta un poco grosera. Les mandaba las capturas de los mensajes y yo les decía, miren, lo mismo de siempre, no sé qué es lo que pasa. Pues, bueno, total de que ya ayer me llegó este paquete, me lo subió una administradora general o algo así. Pues ella se presentó con un cargo importante ayer que me subió el paquete y me dijo, es que hemos tenido unos problemas con los carros para este sector, entonces por eso no te habíamos podido entregar. Y yo como que, sí, pero es que ya es la segunda vez que me pasa. O sea, en esta vez me pasó con 2 paquetes, pero ya en otro... Hace como 3 meses atrás también me pasó que se demoraron 2 semanas en entregarme. Entonces yo no sé si es por la dirección que se demoran tanto en entregarme. Entonces la chica muy amablemente me dijo que no me preocupara y que de ahora en adelante, cuando fuera otra vez a pedir algo, que simplemente diera la información de la oficina de ella y que ella personalmente me enviaba los paquetes. Amis, todo pasa por algo. Esto tenía que suceder simplemente para que se me facilitaran las cosas. La chica se portó súper bien, muy amable. Con esto, con lo que ella me dijo, como que se me quitó la rabia que tenía con Interrapidísimo. Como que yo dije, ok, le voy a dar otra oportunidad a Interrapidísimo, porque la nena se comprometió de hacerme llegar los paquetes a mí de una manera más rápida. Entonces, respiré. No siendo más, ahora sí vamos a abrir la cajita que me envió Angie del intercambio, que por eso estás acá en este video. Amis, lo siento mucho, es que tenía que sacarlo. Tenía que sacarlo, tenía que desahogarme, estaba cargando toda esta información. Y yo me imagino que Angie ya grabó el video hace mucho rato y que por lo mismo me pareció importante decirles a ustedes esta información. Porque lo más seguro es que las suculentas, yo no sé en qué estado estén. Yo no sé si estén bien, o sea, yo no sé cómo estén después de casi 4 semanas. Entonces, era importante decírselos, compartírselos antes de empezar. Yo solo pienso, yo sé que las suculentas resisten. Yo solo pienso en mis coronas de Cristo. Vamos a abrir este paquetico, pero antes vamos a dejar esta energía atrás. Vamos a dejar esta energía atrás para que mis bebés no se vean afectadas y vamos a abrir nuestro espacio Zen. Amis, este espacio Zen es un espacio súper espectacular, nos va a tomar 5 o 10 segundos de nuestro tiempo y es simplemente para dejar nuestra carga o energía negativa atrás y poder intencionar todo lo que nosotros hagamos de una manera positiva, que salga de la mejor manera. Entonces, dejando atrás lo que pasó con Interrapidísimo, entonces vamos a respirar profundo, tomando energía positiva y exhalar todas esas cargas negativas y todas esas cosas malucas fuera. A inhalar e intencionar este video de la mejor manera. Y a exhalar todas esas circunstancias negativas que no podemos controlar. Listo, ya podemos abrir los ojos. Eso fue todo, Amis. ¿Cómo te sientes? Yo, más relajadita. Más relajadita. Ay, no, lo necesitaba. Créeme que lo necesitaba porque, ay,
toda aburrida, yo hasta ni quería grabar, había perdido la motivación. Ahora sí, Amis, comencemos. Cheers. Bueno, vamos a empezar. Ella me pidió una de estas. También me pidió una de estas. Esta es la party dress. Tenemos por acá este bebecito de la Magnífica. Yo ya le conté que esta hojita estaba comida y ella me dijo que sí, que pues que no tenía ningún inconveniente. Y me gustaría mandarle una planta que ella no tenga, que yo crea que no tiene. Yo le veo mucho los videos a ella, entonces creo saber más o menos qué plantas puede que no tenga. Este debe enviarle este aonium de regalo, el Sunrose, el Sunburst. El Sunburst, o enviarle una de esta cabecita de la Speed Booms. Esta planta me encanta y tengo muy buenos hijos de ella. Yo creo que ella no tiene esta. Y las dos plantas son plantas de colección, son costositas. A mí el Aonium cuando lo compré me costó 45 y esta Speed Booms me costó 115 cuando lo compré. ¿Será que le enviamos la Speed Booms? Esta es la Egna, es una planta que me parece espectacular. Y ya me está, la más grande ya me está empezando a dar carámbulas, miren qué belleza. Y la Paridroes, es una planta espectacular, divinísima, me encanta. Voy a sacar primero esta magnífica de acá, de la matera. Yo la corté hace poquito, hice un decapite a este bebecito, un red decapite. Este era un decapite que yo ya tenía de la planta, de mi planta madre. Que yo ya tenía de mi planta madre. Pues resulta y sucede que la planta madre me dio dos bebés. A los dos yo ya los he intercambiado. Este es uno y otro que intercambié en mi video anterior de intercambios. Que si no lo han visto, lo voy a dejar por acá para que vayan y lo vean. Entonces a este bebé lo que yo hice fue hacerle un redecapite. O sea, lo corté dejándole un tallito. Y miren, les muestro el redecapite que todos los brotes que me dio. Yo le dije a ella que yo le iba a mandar el redecapite, que si no tenía problema. Ella me dijo que no, que antes para ella estaba bien porque ella le cortaba la raíz cuando llegaba allá. Tiene un buen tallito, tiene unas raíces bonitas, se le ven las raíces acá más afuera. Entonces yo creo que este sale más fácil. Vamos a ver. Sí. Igual le voy a aflojar un poquito la tierra porque no lo quiero lastimar. Miren las raicitas súper blanquitas. Entonces esas raíces son nuevecitas, súper lindas. Esta de acá, que no es la más pequeña, están casi del mismo tamaño estas dos, pero se la quiero enviar, quiero sacar esta, es porque la estoy viendo bien, la estoy viendo muy sana y aparte tiene el tallo más afuera que las otras. La estoy viendo con el tallo un poquito más afuera. Perfecto. Yo creo que esta Egna gusta mucho, ¿no? Yo creo que es la segunda vez que intercambio una Egna. Pues yo solamente he hecho dos intercambios. No estoy segura de si en el primer intercambio, yo creo que sí intercambio una Egna. Creo que sí. Ya tengo por acá el regalito que elegí, pero los voy a invitar a que vayan al video de Angie para que vean qué regalito fue el que le mandé. ¿Cómo habrán venido mis babies? Ay, bueno, empecemos.
Ay, yo, todo está bien, todas están excelentes, yo sé que sí. Bueno, acá ya no hay nada más. Bueno. Aquí están las bebés. Oh, my God. Y vamos a empezar a abrir esta. ¡Ay, no! ¡Qué feliz soy! ¡Qué feliz soy! Al menos ya llegaron. Esperemos que estén súper bien. ¡Ay, miren esta! ¿Qué plantica será? I don't know. No sé cuál será. Pero sí, a mí las planticas están obviamente súper abiertas. Era de esperar. La verdad, miren, les muestro. Claramente, tanto tiempo guardadas en la caja, llegaron abiertas. Pero eso es lo bueno de las suculentas, que todavía está viva. No se ha muerto la planta. Bueno, ya a recuperarlas, a ponerlas bien divinas. Me gusta el color de esta, tiene un color súper bonito. Súper, súper bonito el color que tiene. Tiene unas raicitas y están sanas, entonces bueno. Y yo le envié cuatro. Y ella me envió una, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Ay, ay, qué belleza! Se portó súper bien. Gracias a Angie por los regalitos. Te agradezco demasiado los regalitos que me has enviado. Qué linda, ¿no? Y saben que Angie se portó súper bien en todo este proceso, porque yo le decía, me faltó agregar a lo de Inter rapidísimo. Ay, esta está súper linda. ¿Cuál será esta? Está súper etiolada, está muy etiolada, pero está hermosa, ¿no? Está súper divina. Súper bien, les estaba contando que me faltó. ¡Ay, ay, no, 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 no! ¡Qué susto! Esta sí vino con muchas hojas secas. Pensé que la había perdido. ¡Qué susto me dio, querida! Les estaba contando que me faltó agregar a lo de que a la historia con Inter rapidísimo, que Angie estuvo súper pendiente. De hecho, yo digo que la caja llegó el día de ayer porque Angie estuvo muy atenta y ella pasó pues como una queja. Fue directamente como que a la oficina y pasó una queja y pues de esa manera le hicieron como caso y por eso llegó la caja el día de hoy. Si ella no hubiera hecho, quizás ni hubiera llegado. Entonces la verdad es que Angie se portó supremamente bien, muy atenta. Y pues la conversación por Instagram, porque nosotras hablamos por Instagram. Esta está hermosa, miren qué belleza. La conversación por Instagram siempre fue muy, muy amena, la verdad. Entonces, Angie, gracias por toda tu ayuda, por los regalitos que me envías. Ay, miren qué belleza. Ay, qué linda esta planta. Miren qué belleza de planta. Espectacular. A mí me encantan las plantas caranculadas. Miren qué bella. No, 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 no. Bueno. Es un corte. Hay que ponerlo a enraizar. Pero ya está bien seco. No, pues si quiere, no. Tanto tiempo en una caja no va a estar seco. Angie, muchísimas gracias. Creo que antes quedé cortica yo. Ustedes qué dicen, déjenme en los comentarios el intercambio estuvo bien. O si ustedes creen que yo antes le debía haber mandado más plantas a Angie. Y así. Porque obviamente queremos como que todo sea muy, muy, muy positivo para ambas. Entonces, si algo en un próximo intercambio, le mando más regalitos a ella. Porque miren qué belleza. Ay, me encantaron. Antes de seguir y plantar las plantas, te quiero contar que en este momento en mi canal hay un concurso. Y es de llegar, mi objetivo, llegar a los 10.000 suscriptores. Cuando lleguemos a los 10.000 suscriptores, a uno de ustedes les voy a estar dando un súper regalo. Entonces los invito para que se unan a mi canal, para que activen la campanita de notificaciones y sean parte de esta familia que estamos creando.
Ahora sí, plantemos estas bebés. Bueno, vamos a empezar por acá en esta. Voy a estar poniendo. Bueno, y como estoy un poquito de afán, voy a estar un poquito desordenada con la mesa. Aquí en esta vamos a estar poniendo esta bebé. Me gusta hacerle un poquito de presión a las plantas hacia abajo. Yo lleno la matera a la mitad de acá, de la mitad de un lado, y luego recuesto la planta. Ay, no, les dije que iba a estar un poquito desordenada hoy. Y lleno la otra mitad de la matera. Ahí la paro y la empiezo a centrar. Hoy estoy trabajando como rara. Se vienen unos videos para el canal. Súper buenos. Hoy voy a salir, por eso tengo un poquito de afán. Voy a salir con mi mamá a hacer algunas cosas. Y también estoy organizando las mesas donde tengo las plantas. Estoy reacomodando todo. Y vienen videos para el canal súper buenos donde voy a estar pues como organizando algunos espacios. Entonces, como no estoy trasplantando, como tengo un poquito de desorden en las mesas que están detrás, por eso es que hoy estoy como trasplantando así rapidito, o sea, sembrando estas plantas así rapidito, sin hacer mucho desorden, con la idea como de agilizar. Como estas plantas se estiolaron un poquito, voy a dejar a que se adapten bien. Cuando ya estén bien adaptadas, las voy a igual voy a estar pendiente de ellas porque de todas maneras son nuevas en el jardín, entonces que pasen la etapa de adaptación al clima. Bueno, ya ustedes saben. Y si no, les vuelvo a contar. No las voy a regar en 8 días. El primer riego va a ser un riego poquito, no va a ser abundante. Ya las riego abundantemente en 15 días o 20 días más o menos. No les voy a poner piedra decorativa todavía porque ellas en la piedra decorativa retienen la humedad. Y al retener la humedad, y como apenas están adaptando, se pueden podrir. Entonces la piedra decorativa, cuando ya estén bien adaptadas, en 1 mes más o menos. Yo creo que en 2 meses podemos decapitar algunas por el tema de la etiolación. Pues esos son los cuidados que yo le doy a mis plantas. No estoy diciendo que esos son los cuidados que tienen que ser. Son los cuidados que yo manejo en mis hermosas. Listo.
Pero antes de mostrarte cómo quedaron, vamos a hacer pausa, Amis. Amis, en este espacio te invito a que tomes 5 o 10 segundos, pauses el video y vayas y me sigas a mis redes sociales. Por favor, Amis. Si te gustó este video, dale like, comenta aquí abajo lo que piensas, con lo que me pasó con Interrapidísimo, del intercambio que hicimos, si fue justo, si no fue justo, porque obviamente queremos que todo sea de la mejor manera para ambas partes. Amigos, activa la campanita de notificaciones porque yo no tengo un horario específico para subir los videos, entonces actívala para que YouTube te avise. Suscríbete, ya dije eso, ya dije que te suscribieras, si no, pues te lo vuelvo a decir, suscríbete. Y pues nada, mis, te espero. Huele como rico por acá. Están haciendo como un almuerzo deliciosito. Me estoy antojando. Voy a ir a almorzar ya. Menos mal ya terminé. Listo, mis, así quedaron las bebés. Esperemos que se adapten súper bien. Y listo, amis, eso fue todo por este video. Espero que te haya gustado muchísimo. Gracias por unirte a nuestra familia. Bienvenido, bienvenida. Y nos vemos en un próximo video. Gracias por todo. Gracias por seguirme. Gracias por verme. Feliz y bendecido día. Bye.